tardes, bienvenidos una semana más a nuestro programa. Estrenamos formato, hoy van a poder ver nuestra tertulia, que la recuperamos tras este tiempo de verano, y el próximo viernes van a poder disfrutar de nuestra entrevista a todo un campeón del mundo de San Pedro, en este caso de pesca, como es David Alcántara. Hoy vamos a hablarles de cosas que han pasado durante estos últimos meses en San Pedro, como son las obras en la Avenida Andalucía, que acaba de terminar, y la que se está llevando a cabo en la calle Marqués del Duero, también de esas inversiones de la Junta de Andalucía, que, bueno, no sabemos, se acaba de empezar la obra de la pasarela y estamos pendientes de las otras dos inversiones. Y nos acompaña, pues, Antonio Garrido Zambrana. ¿Qué tal, cómo estás, Antonio? Muy bien, un placer. Y también José María Moreno. ¿Qué tal, cómo estás, José María? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, esas dos obras, ¿no? Yo creo que durante el año hemos pasado, hemos sufrido estas dos obras, se puede decir, porque hay que decir que las obras en un principio, mientras se están desarrollando, no son agradables para nadie. Después ahora veremos los resultados, a ver qué tal. Bueno, comentadme un poquito, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Bueno, eso es como tú has dicho. Si tú quieres hacerte licuar un zumo, mientras que estás haciendo el zumo, un ruido espantoso, las cosas por medio, y es molesto, pero después el resultado es lo que cuenta, ¿no? Pues las obras son muy molestas por el ruido, por el polvo, por la maquinaria, por la obra en sí, la envergadura que tiene, ¿eh? Pero después lo que hay que valorar es cómo el final, la terminación, ¿qué se ha sacado de esa obra? Pues se saca todas las infraestructuras nuevas, el saneamiento, la telefonía, lo otro, todo eso son canalizaciones totalmente nuevas. Y ya después las terminaciones, a unos les gustará, a otros no les gustará. Uh-huh. Podemos hablar de la que tú quieras, o le damos la palabra a José María que introduzca un poco el tema. José María, tu opinión de estas dos obras, que en este caso, también como representante de la PYMESPA, para los empresarios, ya nos decía Ana García la semana pasada que es complicado, ¿no? Ha sido complicado. Pero unas obras de este calado en el centro del pueblo, pues hay que pensar que todo lo que es el comercio de San Pedro lleva varios años sufriendo obras importantes, ¿no? Uh-huh. No hace mucho terminamos la obra del bulevar, anteriormente fue el soterramiento. Anteriormente sufrimos la del parking del centro, y estas obras para algunos comercios, para muchos de ellos, ha venido larga, porque son unas obras que a priori pues no hemos participado mucho en lo que era la elección de los tiempos, porque todos hubiéramos preferido que se hubieran realizado durante los meses de invierno antes que los meses de verano, pero bueno, una vez que se ha tomado la decisión y se ha elegido hacerla en estos meses, pues lo único que queda es esperar que se terminen cuanto antes y que los daños para los comercios sean los mínimos posibles, ¿no? Claro, por el tipo de inversión que era, decían que se tenían que terminar en el mismo año natural que se empezaba, pero ha sido claro. Después se le dijo a los comerciantes, supuestamente, que si se cerraban al tráfico, las obras durarían dos meses menos. Vamos a ver, la intención es que estén abiertas prácticamente ya para la feria. A ver cómo van, ¿no? A ver qué es lo que ocurre, pero hay que tener en cuenta que los comercios, principalmente, tenemos una estacionalidad importante en nuestra zona, y los meses desde abril-mayo hasta septiembre son fundamentales, no para el transcurso normal del comercio, sino para hacer caja para el resto del año. Sí, claro. Estos meses han sido nefastos para la mayoría de ellos, las pérdidas son importantes y difícilmente, aunque terminemos la obra en fecha, o se adelante o se retrase un mes, va a beneficiar mucho al comercio. Esperemos que, bueno, que se termine en cuanto antes, que se haga de la mejor manera, porque también otro aspecto delicado es la terminación de las obras, que sí, muchos de ellos no están de acuerdo en cuanto a la calidad de los materiales elegidos o de determinadas terminaciones, pero bueno, esperemos que se haga de la mejor manera posible y que podamos coger el ritmo normal de la ciudad ya, ¿no? Dicen que han hecho un trabajo importante en el subsuelo, ¿no? Que hacía ya tiempo que no se tocaba, pero como dice José María, ¿no? También lo que ven los vecinos en la parte de arriba, ¿no? Lo que ven es la terminación, la duración,
los accesos. Yo la verdad que he visto las quejas de las redes sociales de la gente, donde... Pues las redes sociales... No, pero son, hay de todo, ¿no? Pero suelen ser consecuentes con la realidad, en general. Entonces, tú te encuentras que estaba ya para no poder pasar, pero cuando termina la valla, choca contra la pared y no puede pasar. Esto es una cosa, no hay espacio, ¿no? No, que se cierra la valla. Uh-huh. Entonces, coño, corta la guía cuadra y no tire para allá, ¿no? No sé. De haber un sitio donde transitan las personas y una arqueta descubierta está tapada con un palé. Eso se tapa con una chapa metálica como de toda la vida. Uh-huh. Que va más o menos a un nivel. Hay montones de quejas de, claro, el tema de las palmeras, de que nos las ha matado el famoso picudo rojo. Y entonces, ¿qué pasa? Que buena ocasión para repoblar, ¿no? Y que no se, al parecer no se va a repoblar nada o casi nada. Eso, uh-huh, en términos generales es lo que se habla en las redes. Uh-huh. Y la Avenida Andalucía, que a ti, Antonio, personalmente, ¿qué te parece? Ya que la hemos ya la hemos visto. La Avenida Andalucía gana espacio para el peatón, pierde zonas verdes, pierde aparcamientos, se ve una obra limpia, se ve una obra que se puede gozar, ¿no? Se ve una obra amplia, pero uh-huh, esa es la impresión que da. ¿Vosotros veis que San Pedro se pudiera peatonalizar un poco más el centro, como hay en otros pueblos, en otras ciudades, como se ha hecho en Marbella, por ejemplo, en el entorno de la Alameda y tal? Yo personalmente estoy a favor de que las ciudades tienen que ganar más espacio el peatón, pero tenemos que ser conscientes que las ciudades también en gran medida lo hacen los locales comerciales, los negocios abiertos, las calles donde transitan gente. Tenemos que hacer calles peatonales, pero primero tenemos que saber para qué vamos a peatonizar esas calles, porque vamos a perder, por un lado, aparcamiento, y también tenemos que establecer como un recorrido también que establezca que los turistas que nos visiten tengan algo, un sitio donde ir o algo que hacer dentro del casco antiguo. En sí, nuestro casco antiguo no tiene gran cosa, no es algo a que visitar. Atractivo. No es muy atractivo, con lo cual habría que idear, antes de peatonizar esas calles, qué es lo que vamos a ofrecer al turista que nos visite, cómo hacerlo más bonito, cómo hacerlo más atractivo para la gente que nos visita, y probablemente habrá que dotar un recorrido, un itinerario, como hay en muchas ciudades, donde, oye, pues mira, la gente que llegue a San Pedro pues tendrá que hacer un recorrido y visitar el trapiche, que prioritariamente fueran parte peatonal, que visiten la plaza de la iglesia, que visiten el bulevar, pero creo que es algo que no se puede limitar exclusivamente a que un político establezca una calle por donde empezar, hacerla peatonal y después veamos qué es lo que ocurre. Primero tiene que haber un diálogo, tiene que hablar con las asociaciones de vecinos, hablar con las asociaciones de comerciantes y tener un cronograma claro de cómo vamos a hacerlo y para qué. Porque no tiene sentido peatonalizar la calle, perder los aparcamientos, redistribuir el tráfico y no ganar nada. Uh-huh. Y en este caso, ¿qué tiene? Referente a esto, yo lo he propuesto ya más de una vez, creo. Los presupuestos participativos. Presupuesto participativo. La última ocasión fue en el Trapiche, estaba Rafael Piña, que fue prácticamente el que más nos atendió, y yo le dije de peatonalizar todo lo que era nuestro casco antiguo, entero. Claro. Todas las calles que bajan y todas las transversales. Y estuvo hablando del problema del tráfico, de cómo se entra, cómo se sale, que estaban pensando a priori en hacerlo en la calle Pizarro, uh-huh, que está aislada. Esta no la afectaría mucho. La calle que está en la Correjo. Sí. Entonces, para hacer todas las demás calles, habría que redistribuir el tráfico y ordenarlo de tal forma de que entrara a San Pedro para el medio, para la calle, para la zona centro, por la calle Pepe Osorio, sería la arteria principal de entrada, y pasarían por la Plaza de la Iglesia y la Avenida de la Constitución sería la salida que entraría directamente en la carretera del Boulevard, sin girar ni nada. Pues
En mi opinión, una calle peatonal que no tenga ningún atractivo es poco visitable, invita poco a montar un negocio y al final si los locales no están habilitados y no están ocupados, pues verdaderamente lo que nos encontramos es una calle que al final se ensucia mucho porque no se limpia. Una calle que no casi desierta, ¿no? Está, una calle diciendo. No. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, que creo que el municipio que más ha hecho por peatonalizarse ha sido Estepona. Sí, primero iba dentro de un conjunto de medidas, que una de ellas era peatonalizar, pero por otro lado han hecho actuaciones como el orquidiario, como los murales, como plazas que se han embellecido y después se han hecho peatonales. Aún así, despertar ese casco antiguo y que tenga vida y que los vecinos también estén contentos no es fácil. Entonces, ese conjunto de medidas habría que establecerlo no solamente por un partido político ni por un político, sino por un conjunto de la ciudadanía donde participemos todos, qué proyecto de ciudad o qué modelo de ciudad queremos a lo largo de los próximos 10, 15, 20 años. Yo no sé si os acordáis, en Málaga, cuando se propuso peatonalizar la calle Larios, y ahora... Ahora está todo el mundo en contra de que no la quiten. Claro, claro. No nos podemos comparar tampoco... ¿Qué sería la calle Larios si no hubiera comercio o si en Málaga no hubiera museos, no? Claro, claro. Pero que lleva toda la razón José María. Hablando de Estepona, Estepona la han hecho muy bien. La han hecho en consenso con los comerciantes, en consenso con los propietarios. De hecho, según cuentan, las macetas la han pintado el color que han elegido las calles. Oye, ¿ustedes qué color gusta? Amarillo, amarillo, verde, rojo. Pues como hay tres amarillos, las macetas de amarillo. ¿Me entiendes? Y que estén los vecinos contentos. Y darle vida a todo eso comercialmente para que se mueva es muy difícil. Y en San Pedro, como dice José María, es más, porque si nos vamos al de Marbella, el casco antiguo de Marbella, vemos que es un casco antiguo bonito, que es antiguo, que en cada esquina te encuentras algo interesante que ver, pero que aquí no tenemos nada. Marbella hay un recorrido peatonal que no está definido, pero que está establecido, que es paseo marítimo, la Alameda, casco antiguo, y al final vas enlazando tramos de peatonales que al final te llevan a algún sitio que vas a visitar y a conocer la ciudad. En San Pedro tenemos aislado el bulevar, el paseo marítimo lo tenemos a 1 kilómetro, y la plaza de la iglesia, cuando terminemos la obra, probablemente esté unido. Pero hay que hacer porque todo al final sea un itinerario para recorrer peatonalmente. Yo para mí el paseo marítimo de San Pedro es de los mejores posiblemente que pueda haber en la costa. Sin lugar a dudas. Se habla de que es el segundo mejor de España. ¿El segundo mejor? ¿Cuál es el mejor? El paseo marítimo de San Pedro, el segundo mejor de España. ¿El segundo mejor de España? Pues seguramente. Se habla de eso. Por las dimensiones que tiene, por la rectitud, por la amplitud de playa, es muy bonito. Se puede aparcar con facilidad también, lo que pasa es que no hay tampoco demasiado... No hay una oferta, ¿no? Porque al final... Exacto. No, tema comercial no hay, más bien los baratillos estos que ponen nosotros desde la asociación siempre hemos reclamado que el paseo marítimo debería de ocuparse un poco más. Entendemos que no puede haber una sucesión de negocios y que no haya zonas verdes, pero tampoco aporta mucho al pueblo o al municipio que tengamos un paseo marítimo con 1,5 kilómetros, con mucho aparcamiento, con una playa amplia y que los turistas se quejen que no puedan comprar un periódico o que no haya más zonas deportivas, ¿no? Si visitas otro paseo marítimo por el norte, verás que dentro del paseo marítimo puedes encontrar pistas o canchas de bajo mantenimiento, con cemento y más para los chicos para que puedan jugar, o puede haber zonas donde se compre simplemente un periódico, o un bulevar, o un recuerdo, algo, ¿no? Eso se echa de en falta aquí, lo hemos reclamado en muchas ocasiones, que se hiciera algo, y bueno, la verdad es que se ha hecho poco por ello. Otra cosa que se podía haber hecho en el paseo marítimo, no sé cómo no lo hicieron, es hacer una primera zona como está, pero con ciertos negocios más, entre chiringuito y chiringuito, una parcela, dos más, para repartir la ocupación, y haber hecho una segunda línea más comercial, porque había espacio. Es lo más lógico. Claro, y en esa segunda línea se podía haber puesto de todo. Porque, por ejemplo, tenemos en San Pedro tenemos una cosa, tenemos grandes espacios abiertos, como es el paseo marítimo, como estamos hablando, el bulevar, pues también son 55.000 metros, tenemos el parque de los Tres Jardines, tenemos muchos espacios, pero vemos que no se aprovechan lo suficiente. Si te fijas en el Parque de los Tres Jardines lleva un chiringuito hecho desde los inicios que nunca se ha ocupado,
En el bulevar tan solo hay tres negocios, que yo sepa, tres negocios sí, hay. Sí. En la playa al final hay cuatro o cinco chiringuitos sí. que no abren a tiempo completo a lo largo de todo el año y creo que se podría explotar mucho mejor, ¿no? Desde la pesquera hasta el Nuevo Reino hay seis. Y probablemente pues sería una fuente de ingreso, una manera de generar muchísimo más empleo del que se está generando actualmente uh-huh. y también de que el que nos visite, además de encontrar la paz y el sosiego que puedes encontrar en la playa, pues también encuentre servicios. Claro. Bueno, ¿y qué tal veis? Estábamos hablando un poquito antes, preparando esta tertulia, esas infraestructuras que se supone que la Junta de Andalucía iba a hacer en San Pedro en el anterior pacto de gobierno, muy cerquita aquí de Fernando Moreno. Hemos visto que, aunque poco a poco han empezado ya las obras de la pasarela, quedaría ese instituto y ese centro de salud. No sé, ¿cómo veis vosotros esto y cómo creéis que es el sentimiento, el ambiente que se respira en el pueblo con respecto a esto? Hombre, la gente tiene crispación y con derecho a tenerlo. Estas obras ni son de piña, ni son que se negocie, que un acuerdo, que una condición. Esas obras son obligatorias sí. por la Junta. Es su obligación. Y las debería de haber acometido en su día. ¿Cuándo fue en su día? Pues cuando tuvo la necesidad. San Pedro, ¿qué tiene? 30.000 habitantes. 30.000 habitantes le pertenece un ambulatorio de 200 metros cuadrados. Pues así de sencillo. Que no hay, que hay de 100, habrá que hacer otro ambulatorio. Yo no sé, por un motivo o por otro, siempre yo siento y la mayoría del pueblo siente que hemos sido la gran ciudad de Andalucía que ha sido maltratada por la Junta de Andalucía. ¿De siempre? O sea, aquí el siempre último, por motivos políticos, hay que decir, porque desde la época Gil, desde obviamente, entonces, llevamos más de 25 años que no se hacen inversiones de calado. Desde no antes, tenemos, incluso cuando gobernaban ellos tampoco. No tenemos ambulatorios actualizados o que estén en condiciones, no tenemos los ambulatorios que nos corresponderían por el aumento de la población, no tenemos institutos que satisfagan la necesidad del pueblo. En cuanto a infraestructuras que se hayan hecho de importancia, creo que no se ha hecho ninguna. Incluso, de hecho, hemos recibido hasta pocas visitas, ¿no?, de por parte de la Junta de Andalucía. Y bueno, el puente parece que es como un regalo que nos hacen, pero si hiciéramos un balance entre lo que hemos pagado a la Junta de Andalucía y lo que hemos recibido, está muy en deuda con nosotros. En la última legislatura, donde era el Partido Socialista el que encabezaba el tripartito, pues tampoco hemos tenido grandes logros, porque han pasado los dos años y no se han dignado ni en poner una valla anunciando la construcción del centro educativo que se habían comprometido, sí, del ambulatorio. Y al final han transcurrido los dos años y no han hecho nada. Yo creo que la Junta de Andalucía debe mucho a Marbella y a San Pedro, y que el trato que nos está dispensando es completamente injusto. Totalmente. La pasarela es obligación de ellos. La carretera no es nuestra, no es ni de Marbella ni de San Pedro. La carretera es una carretera comarcal, propiedad de la Junta de Andalucía. Nosotros no sé ni cómo nos dejan poner santo ahí. Porque es que la rotonda no es nuestra, la rotonda es de ellos. Otra cosa, los accesos, tú sabes lo mal que están los accesos a San Pedro y para poder pasar. A7, sí. La A7, lo mal que está por parte de Fomento, que lo hicieron todo mal, no sé por qué, pero también la Junta de Andalucía es deficitaria. Que menos que meta una calle más en cada sentido, desde la rotonda de las Petunias hasta, uh-huh. hasta aquí, hasta el Santo, hasta el polígono, sí. porque es que no hay espacio para pasar. La cola Totalmente. Llega ya casi hasta aquí, en invierno. Pues bueno, nos tenemos que ya sé que estos temas dan para hablar mucho más, pero sí, nos tenemos que marchar, sí, porque bueno, la televisión pues ya sabéis. Antonio, José María, muchas gracias a los dos por haber venido, por haber contestado a nuestra invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quería decir un apunte. Muy breve. Muy breve. Has mencionado a David Alcántara. Sí. David Alcántara es un premio, medalla de oro. Campeón del mundo. Campeón pues del mundo. El viernes lo tenemos aquí. Es vecino mío, tiene la tienda
suya de caña abajo de mi casa. Y como eso, felicitar desde aquí públicamente a todos los deportistas sanpedreños, que son deportistas de élite. Pues bueno, pues con esta felicitación, que obviamente la hacemos extensiva de todos los sanpedreños, a todos nuestros deportistas, pues nada, nosotros nos marchamos el próximo viernes, entrevista a David Alcántara. Mejores muebles y conjuntos de temporada. ¿Dónde? En Fernando Moreno. Venga a visitar nuestra exposición y déjese asesorar por nuestro equipo de profesionales. Interiores, baños, cocinas. En Fernando Moreno encontrará lo que busca, lo mejor en calidad y diseño. Estamos en carretera de Ronda, detrás de la gasolinera BP. Que la ilusión y tus sueños nunca se pierdan. No vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar y a que tus sueños se hagan realidad. Ahora en San Pedro Alcántara, Home Jesse, junto al Mercadona, el mejor lugar para sus compras. Podrá encontrar la mayor variedad de productos con la mejor calidad y a un precio increíble. Desde la mejor oferta en ropa y textil hasta decoración, pasando por juguetería, ferretería o material escolar en Home Jesse. Y para que pueda visitarnos, disponemos de facilidad para el aparcamiento. Recuerden, junto al Mercadona en San Pedro Alcántara, Home Jesse. Thank you.
tienda, todos los años la misma locura. Y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que en esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Problema, nosotros la solución.